If you wanna see some crazy and also lazy, you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure. Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Estamos con el HTC One M9, un dispositivo bastante premium, y vamos a ver un poquito físicamente lo que tiene este terminal. En la parte de arriba veremos que tiene un infrarrojos. En la parte lateral izquierda vemos una ranura para tarjeta micro SIM, subir y bajar el volumen y el botón de power. En la parte de abajo veremos que tiene el conector de DAT 3.5 con el puerto micro USB. Parte lateral izquierda totalmente desnuda, y aquí tenemos la ranura para tarjeta SIM. En el otro lado era la ranura para tarjetas micro SD. En la parte delantera veremos una cámara de ultrapíxel, un sensor de proximidad, el altavoz y el otro altavoz abajo con el sonido Bose Sound, que es Dolby. Y dentro de uno de los puntitos vemos que tiene un LED de notificaciones. En la parte de abajo el logotipo, la serigrafía de HTC, con los botones capacitivos metidos dentro de la pantalla, y el siguiente altavoz. Parte trasera, una cámara de 20 megapíxeles con un dual flash LED, un tono más cálido y un tono más frío, y la serigrafía de HTC. Si vamos al corazón, a lo que tiene dentro, contamos con lo máximo de Qualcomm, el Snapdragon 810 a 64 bits, es un octacore, la memoria es de 32 GB, ampliable mediante tarjetas micro SD a 128 GB y 3 GB de RAM. Como podemos observar, es un material que es muy premium. La verdad es que hasta que no llegó HTC a meter materiales premium, todos los demás fabricantes fabricaban en plástico. Tuvo que llegar a HTC y cambiar la regla del mercado con el aluminio. Tiene un pequeño borde aquí dorado que es bastante bonito y se siente muy muy premium a la mano. Si hablamos de conectividad, bueno, ya sabemos que HTC tiene toda la conectividad a vida y por haber. NFC, LTE el nivel 6, GPS, Wi-Fi, satélites GLONASS. En conectividad nunca se va a quedar atrás HTC. La capa de resolución que tiene por encima de Android es una capa que es HTC Sensors, que es, para mí es la mejor que tiene. Además son bastante intrusivas. Si me tengo que quedar con algún sistema aparte de Android puro, me quedaría con esta capa de resolución, que es bastante intuitiva y bastante buena, la de HTC. Y contamos con Android Lollipop 5.0.2. Todavía no podemos saber el precio de este terminal, pero la fecha de salida rondará a principios de abril. O sea que es un terminal que está bastante bien y bastante premium. Vamos a darle un pequeño repaso al software para que lo veáis más a fondo. Esta capa de resolución de HTC Sensors. Bueno, ya estamos aquí con el HTC One M9. La verdad es que a mí me encanta esta capa. Después de Android, lo que he dicho, esta capa me gusta mucho y el diseño está bastante bien. Este control de volumen para las televisiones con el infrarrojos, el Lollipop, los botones aquí integrados. Me hubiera gustado que estuvieran aquí los botones en esta parte de aquí abajo, porque tiene un poquito el marco un poquito grande, pero en sí tampoco es tan grande, porque por ejemplo este terminal, que también es de 5 pulgadas, es el Nokia Lumia 830, vemos que es más redondeado y está como más conseguido este terminal. El material premium, la verdad es que lo que contábamos antes, que hasta que no llegó a HTC no cambiaron el material premium. Y la capa que es muy intrusiva y muy... Está muy bien esto que tiene de lo más destacado de las noticias que te puede hacer. Lo que he dicho, el bot de aplicaciones, la verdad es que es un terminal que está muy muy bien. Lo que pasa es que tenemos que hacer una pequeña toma de contacto, porque tampoco podemos analizar mucho más hasta en un futuro que nos presten un terminal para hacer un análisis más completo y una review más completa de lo que es el terminal. Bueno, chavales, pues la verdad es que el terminal está bastante bien. En línea es un poquito continuista a los demás terminales, pero el acierto de que quitar la parte trasera de ultrapíxel y poner 20 megapíxeles, el material premium, la capa de resolución que tiene HTC, que es una de las mejores que tiene, bueno, si no, por no decir la mejor que tiene en diferencia a sus rivales, pues nada, la verdad es que es un terminal digno de comprar, un material muy premium. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta la próxima.